NetBoss es la aplicación móvil de La Segunda Seguros que te hace todo mucho más simple. Con NetBoss podés chequear tus seguros, solicitar asistencia mecánica y mucho más. Bajate NetBoss y empezá a disfrutar mucho más de tu tiempo. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Es un gusto que nos elijan otra vez para hablar hoy de algo impensado en muchos países que no son del primer mundo. Hablamos de la carrera espacial, algo que no dejó de pasar nunca en el planeta Tierra, pero que antes eran los gobiernos, hoy son más bien las empresas privadas las que le dan impulso. O bien fabrican cohetes, o desarrollan software, o desarrollan la fabricación de satélites. Esto en Argentina está pasando. Y no solamente es el caso de los satélites que conocemos, el caso de ARSAT, que es gracias a un esfuerzo también de los gobiernos nacionales que han mantenido esta política de Estado. Hay empresas privadas en Argentina que desarrollan nanosatélites. Hay que decirlo realmente como es, un mundo por descubrir a partir de esta tecnología espacial que hoy aquí te vamos a contar. El espacio siempre estuvo presente en nuestra imaginación. De chicos, soñamos con conquistar lo más remoto y desconocido. Ya más grandes supimos por el cine que la NASA hace cosas verdaderamente increíbles para asegurar que, por ejemplo, Estados Unidos siga siendo un actor clave en la exploración del espacio. También aprendimos que Rusia o China son capaces de fabricar robots exploradores de alta tecnología y satélites innovadores. Pero no hay que irse tan lejos para descubrir exploradores espaciales. Para poner una fábrica de satélites, lo que hace falta es conocimiento e inteligencia. Tuvimos tecnología que nos permite hacer satélites muy baratos, que toman imágenes de la Tierra, digamos. Baratos, cuando digo baratos, son miles de veces más eficientes desde el punto de vista de costos de los satélites tradicionales que hacen eso. Entonces lo que estamos haciendo es satélites que toman imágenes de muy alta resolución de la Tierra, ¿sí? Y vamos a poner muchos de estos satélites en órbita para recolectar información muy frecuente de lo que pasa sobre la superficie de la Tierra y usando algoritmos de inteligencia artificial y machine learning, entender lo que pasa en el planeta. Un poco nuestro servicio, lo que vamos a vender en el mercado, lo que hoy estamos vendiendo en el mercado, son soluciones que le permiten a nuestros clientes entender lo que está pasando en el planeta. Lugares que pueden ser muy cercanos, ¿no? Como un campo donde plantás, yo qué sé, limones, o pueden ser, no sé, lo que está pasando ahora en el Golfo de Hormuz y cuántos barcos hay estacionados ahí. Esa información, digamos, vista desde el espacio, nos permite de manera muy rápida entender procesos en áreas muy grandes, procesos globales, y empezar a derivar conocimiento que hoy es muy costoso de adquirir, hacerlo de una manera muchísimo más económica para ponerlo accesible e integrarlo en el proceso de toma de decisiones de empresas, de gobiernos y eventualmente de las personas. Hasta hoy, por ahí, si vos querés tomar información de ese tipo, tenés que mandar a alguien al campo o tenés que mandar a alguien en un avión a que recorra un oleoducto para entender qué es lo que está pasando, o tendrías que mandar, no sé, cuadrillas de gente a distintos lugares del planeta para juntar datos. Son procesos muy costosos, muchas veces no se hacen porque son muy costosos. De hecho, quizás, no sé, hay algún rango de compañías o de gobiernos con muchísimo presupuesto, digamos, o de compañías del Fortune 50, ponele, que hacen este tipo de cosas, pero la mayor parte de las compañías y la mayor parte de los gobiernos y las personas no tienen acceso hoy a esa capacidad de recolección de datos. Entonces, de alguna manera, lo que nosotros decimos es que estamos democratizando el acceso a esa capa de datos sobre lo que pasa en la superficie de la Tierra para mejorar la toma de decisiones de todo el mundo. Los cohetes se fabrican y se lanzan de 10 países del mundo hoy. 10 países tienen capacidad de fabricar y lanzar cohetes y nosotros hablamos con la mayoría de ellos, con 7, 8, digamos, y, o sea, no, exceptuando Corea del Norte, Irán y alguno más, hablamos con la gran mayoría y con esos finalmente terminamos lanzando de China o de Rusia. Podría ser de Estados Unidos, aunque hasta ahora no lo hemos hecho.
siempre somos como una carga secundaria, el cohete lleva un satélite principal que es grande, digamos, y paga la mayor parte del costo, y nosotros vamos ahí como de costado, digamos, pagando un poquitito para que nos lleven. El año que viene recién empezamos a lanzar satélites en cohetes ya dedicados, o sea, donde compramos un cohete y lo llenamos de nuestros satélites y empezamos a lanzar. Y esto va a ser a partir de mitad del año que viene y va a ser un paso importante para nosotros. Hoy tenemos una idea un poco más precisa de cómo funciona. La industria aeroespacial, así se llama, se ocupa de diseñar, fabricar, vender y mantener desde aeronaves como aviones y helicópteros a otros vehículos aéreos, algunos no tripulados. Esto incluye a misiles. Esto siempre fue estratégico para los países, pero ahora los países enfrentan tantos problemas que la industria está migrando a los sectores privados, que son los que le dan vida. Trabajamos, sí, por ahí sobre aplicaciones de seguridad con gobiernos, sobre aplicaciones de monitoreo de fronteras, quizás algunas aplicaciones que tienen que ver con entender lo que pasa en su propio territorio, de cartografía, de catastro en ciudades o de catastro rural. O de entender lo que pasa con los recursos naturales, ¿no? Monitoreo de lechos de río, ese tipo de cosas. Pero en general siempre estamos hablando de usos pacíficos y comerciales, digamos, de este tipo de información, que es una de las áreas que tiene más para desarrollarse, ¿no? O sea, son algunas de estas áreas donde quizás antes había menos posibilidad de acceder a este tipo de datos y hoy eso empieza a ser factible gracias a que logramos bajar el costo miles de veces, a que tenemos más satélites, más frecuencia, y esa inteligencia, digamos, después para procesar las imágenes y transformarlas en información, ¿no? Podemos seguir haciéndonos preguntas, como qué sabemos sobre el espacio, sobre nuestro sistema, que es el sistema solar, qué sabemos sobre la Luna, qué sabemos sobre la Tierra, qué pasa con la industria aeroespacial en este momento y hacia dónde está girando. ¿Habrá viajes con turistas a cualquier planeta del sistema solar o a la órbita terrestre? ¿Qué habrá del otro lado de la Luna? ¿Qué pasará cerca de Mercurio? Yo creo que es un momento muy especial, un punto de inflexión muy claro en la industria espacial. O sea, está transformándose muy profundamente de una industria que era una industria de posguerra dominada por proveedores de defensa, digamos, atrás de presupuestos, de agencias espaciales o de la fuerza aérea, digamos, de países con muchísimo presupuesto, a una industria donde la innovación y el desarrollo pasa por actores privados apuntando a mercados comerciales, un poco como lo que estamos haciendo nosotros, lo que está haciendo SpaceX, lo que están haciendo otros. Esa transformación es una transformación profunda que va a hacer crecer el mercado de tecnología espacial muchísimo en los próximos años. Se espera que sea un mercado de un par de trillones de dólares en los próximos 20 años, donde ese desarrollo va a estar de la mano ya de actores privados, ¿no? Un proceso de alguna manera similar al que tuvo la industria informática en los años 50-60, ¿sí? Que se está dando en la industria espacial recién ahora, con aplicaciones desde observación de la Tierra, como lo que hacemos nosotros, comunicaciones, navegación, eventualmente aplicaciones de utilización de recursos fuera de la Tierra, minería, asteroides, energía, etc. Y aplicaciones por ahí como turismo espacial, manufactura fuera de la Tierra. Entonces, esos mercados tienen una promesa de crecimiento y desarrollo muy importante en las próximas décadas. Argentina, yo creo que tiene una oportunidad excepcional por varias razones. Primero, porque tiene una rica tradición y una rica capacidad, digamos, de desarrollo de tecnología espacial, como vos bien decías, que viene de la experiencia, digamos, del Estado invirtiendo en tecnología del espacio desde los años 80, con INVAP, con CONAE, con el proyecto ARSAT, con las universidades nacionales y los institutos de investigación. O sea, hay ahí un repositorio de conocimiento y de gente capacitada que es en la región único y en el mundo nos pone entre un puñado de países que tienen ese tipo de capacidades. Por otro lado, hay proyectos privados como el nuestro, digamos, que empiezan a mostrar otro tipo de flexibilidad, otro tipo de dinámica y la capacidad, digamos, de crear modelos de negocios innovadores a nivel global desde Argentina, que yo creo que ayuda a atraer inversores, ayuda a crear un efecto multiplicador. Y hoy ya ves, de hecho, compañías pequeñas que están empezando a aparecer haciendo satélites, haciendo nuevos modelos de negocio basados en constelaciones de satélites, haciendo componentes para satélites, haciendo lanzadores. Entonces,
Ese ecosistema yo creo que va a crecer y se va a desarrollar en Argentina de manera rápida. Creo que Argentina tiene un potencial muy grande de capturar una porción de estos mercados que hablábamos que se van a crear en los próximos años y de realmente tener un efecto significativo en el futuro del país y en la composición de los ingresos genuinos del país. Soy un firme creyente de que esta es una de las áreas estratégicas donde la Argentina debería continuar invirtiendo por estos motivos. Era difícil de imaginar. Era totalmente desconocido hasta hace muy poco tiempo este diseño de los nanosatélites que pueden colarse en lanzamientos de otros satélites más grandes. Es simplemente subirse a un cohete que se sabe que va a la órbita del planeta Tierra. Pero no queda todo ahí. La carrera espacial o la carrera de la tecnología del espacio también involucra al conocimiento, a lo que se investiga, a lo que se supo en los últimos años. Nos vamos a dedicar a eso, a la conquista del espacio, en la segunda parte. Esto es En Foco. Seguramente de chicos todos nos hicimos esta pregunta. ¿Cuánto sabemos del espacio? ¿Qué es lo que hay del otro lado? Aquello que no vemos es lo que nos ha intrigado. De grandes muchas veces abandonamos esta búsqueda, dejó de interesarnos, pero nunca está de más volver a ese momento en el que nos maravillaba saber si había vida en otros planetas o si el lado oscuro de la Luna tenía secretos que no conocíamos. Con Sabrina Guianze, que es investigadora del CONICET, del Instituto de Física de Rosario, de la UNR, hablamos sobre estas cosas, estas preguntas, que tenían información para cuando éramos chicos de una calidad, pero sobre la que hoy se sabe muchísimo más. Todos los secretos, a un paso de ser revelados. Se está generando, bueno, mayores cantidades de estudios y de lo que es monitoreos para saber y para estudiar el lado oscuro de la Luna, o sea, para estudiar la actividad, digamos, hay más actividad para estudiar lo que es toda lo que es la geografía, lo que es el contenido de agua, lo que es el contenido de minerales en la Luna, a futuro, para que a futuro se pueda hacer una especie de colonización en ella. Se lanzó un satélite con la Agencia Europea Espacial y la Agencia Japonesa Espacial hacia Mercurio, y ahí la Argentina tuvo un papel muy relevante. ¿Cuál fue nuestro papel en sí? Que cerca de Malargüe, en Mendoza, hay una estación espacial de recepción de información de este satélite. Es una de las más importantes del mundo y ya viene participando en varias misiones. Aunque parezca increíble, se vuelve a hablar, como hace 50 años atrás, o tal vez más, de la conquista del espacio, de la necesidad del hombre de expandirse más allá de las fronteras del planeta que le da origen, que es la Tierra. Siempre el hombre imagina que puede continuar y dar un legado en una Tierra que no es la de nacimiento. Siempre se imagina expandiendo y ocupando más lugar. ¿Por qué imagino esto? ¿Por qué podemos pensar que esto se puede dar en un futuro, tal vez lejano? Bueno, Sabrina tiene la respuesta a esa pregunta. ¿Por qué el hombre tiene la necesidad de conquistar el espacio? Lo que se está buscando es oportunidades de recursos, oportunidades de colonización, de expansión, por el mismo deseo del ser humano de ir conquistando, de sabiendo que hay más allá de nuestro suelo, sabiendo si hay vida, si no hay vida, y si hay vida, si la podemos colonizar. O sea, el objetivo principal del ser humano es dominar la mayor cantidad de superficie posible, ya aún saliendo de nuestro propio planeta Tierra, ¿no? El ser humano tiene una naturaleza conquistadora y tiene una naturaleza de expansión hacia terrenos inexplorados, pero también se está viendo una reducción de lo que son las disponibilidades de recursos naturales en nuestro planeta Tierra, y no solo una baja disponibilidad de los recursos naturales no renovables, sino una
distribución totalmente heterogénea de ellos, ¿no? Y el lado oscuro de la Luna es un lado totalmente inexplorado que, por lo que se ve, es bastante prometedor dentro de los que son minerales. Se sabe que hay helio más 3, hay que ver cómo, cuánto. Se sabe que hay agua, lo cual es lo más atractivo que tiene la Luna. También es el cuerpo más cerca que tenemos, ¿no? Como para ir a partir de acá, o sea que es lo más, digamos, viablemente habitable hasta hoy en día para el ser humano. Y el lado oscuro de la Luna plantea varias interrogantes. De hecho, hay algunas estructuras geométricas construidas en la Luna que, de procedencia totalmente desconocida, son estructuras, una especie de pirámides que todavía no... Bueno, si uno googlea hay de todo, pero todavía no se sabe bien de dónde están partiendo, de dónde, cuál es su historia, por qué están ahí. O sea, desde eso hasta lo que es en sí los recursos minerales o materiales, recursos naturales que pudiese tener. Hemos imaginado la vida en muchos planetas. Algunos sostienen que hay una esperanza, que hay algo posible en planetas muy lejanos, sobre los que hay que descubrir primero cómo viajar, porque es un viaje en el espacio y en el tiempo, a algo que no se sabe bien qué es. Hay quienes sostienen que la respuesta está más cerca, que la primera experiencia de colonización del hombre debería empezar por Marte, un planeta que no es tan lejano y que pertenece al sistema solar. ¿Qué se imagina y qué se sabe de Marte, el planeta rojo? Se sabe que hoy en día la atmósfera de Marte es muy leve, el campo magnético también, y de que hay una gran cantidad de compuestos oxidantes, lo cual nos diría que hoy en día la vida en sí en Marte es bastante compleja, tal como la conocemos nosotros. Nosotros somos seres quimioheterótrofos, o sea, nosotros no vivimos en forma fotosintética, sino que tenemos que comer otro organismo que fue vivo y lo tenemos que degradar. Por lo tanto, por nuestra forma de vida, tenemos que conseguir un medio que nos permita generar otros organismos vivos como para poder alimentarnos, comenzando por la agricultura. Hoy en día, lo que se está haciendo por medio de la NASA es llevar a cabo un proyecto de cápsulas donde sí se va a poder ser posible la agricultura y va a poder ser posible la vida. Pero no es concebible hoy en día la vida fuera de ese tipo de cápsulas que van a simular nuestra propia atmósfera. Por eso lo que se está viendo es si hubo rastros de cursos de agua, porque por lo que se vio, sí hay rastros de cursos de agua, sí quedó algo de agua, y también qué tipos de minerales hay. Sales hay a montones. Por eso es que también hoy en día se están mandando expediciones como para censar ese tipo de y monitorear ese tipo de compuestos. O sea, esto va a depender principalmente de los recursos económicos que cuente las agencias principalmente responsables de este tipo de proyectos, como por ejemplo en este momento la NASA. O sea, todo lo que es cápsula habitacional, los que son los trajes preparados como para ir a Marte, ya se encuentran técnicamente desarrollados en su totalidad. El director de las misiones espaciales en Dakota del Norte, en Estados Unidos, es Pablo de León, de hecho es argentino, es una persona muy reconocida, una persona siempre muy predispuesta a compartir información de sus proyectos. De hecho, tiene un blog donde se puede compartir todos los avances de esta misión y hoy en día, sí, a mediano plazo se puede llegar. Para viajar en el espacio o a través del espacio y conquistarlo, hay que entender que también hay que viajar en el tiempo. Es uno de los conceptos más extraños, no lo podemos imaginar, pero por suerte la tenemos a Sabrina. Y ella sí nos puede explicar qué es viajar en el tiempo y qué son las estrellas. ¿Están ahí o estuvieron hace miles de años? Y lo que nos queda es el viejo fulgor, que tarda en llegar hasta que nosotros lo veamos acá. Ahí va la respuesta. Todavía hay mucho misterio en lo que es viajar en el espacio y poder comprender la noción de tiempo a través de la transición a través del espacio, ¿no? ¿Cómo varía el tiempo a medida que se transita en el espacio? Es como un viaje del tiempo, es un cambio de percepción del tiempo bastante complejo. Sin ir más lejos, si uno se toma un avión y viaja unas horas, ya tiene una percepción del tiempo bastante diferente. Al ir de un continente al otro, es mucho más complicado percibir como ser humano la variación del tiempo viajando millones de kilómetros a través del espacio. Hoy en día todavía es difícil con nuestro propio cerebro entender lo que es un año luz, por ejemplo. O sea, que la luz viaje un año.
es difícil comprender para nosotros que si miramos al cielo hoy en día, las luces que vemos, las estrellas que vemos, son estrellas que vivieron hace millones de años. Hoy en día pudieran estar apagadas. De hecho, si estamos hablando de una estrella que está a 1 millón de años luz, esa estrella pudo haberse apagado hace 1 millón de años y nosotros todavía seguimos viendo esa luz. O sea, una estrella que está a 3.000 años luz de acá, esa estrella emitió esa luz antes de que naciera Cristo, como para que uno se dé una idea, ¿no? Y esa luz recién la estamos viendo esta noche. En tiempos de la Guerra Fría, la carrera espacial estaba directamente asociada a la industria misilística, a los misiles intercontinentales y la probabilidad de una guerra atómica. Por eso crecía tan deprisa el interés por explorar el espacio o por probar con lanzar cohetes a la órbita terrestre. Sin esa perspectiva de guerra nuclear mundial, hay países que siguen sosteniendo una especie de carrera por la tecnología espacial y por la exploración espacial. Hay países, pero no son a veces los gobiernos, sino las empresas privadas de esos países los que colaboran. Y hay países cuyos gobiernos siguen en esta carrera por explorar el espacio porque es una forma de contar con un desarrollo tecnológico que es afín a la estrategia y es afín a las posibilidades y al interés que tiene esa nación, sobre todo de ser considerada potencia mundial. ¿Qué pasa con los países que siguen apostando a la exploración del espacio? ¿Cuáles son? ¿Y dónde están los países de esta región, de Latinoamérica, de Argentina? ¿Cómo está? Estados Unidos, por supuesto, con la agencia de la NASA. China también está llevando a cabo parte de la delantera, junto con lo que es Rusia y la Agencia Europea Espacial. En Argentina, hace años que salió con la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, la CONAE, el Plan Espacial Argentino, que tiene varios proyectos de investigación y varios proyectos aplicados. Comenzó esto en los años 90 con una serie de satélites para estudios meteorológicos, estudios geológicos, de disposición de minerales y estudios ambientales. Luego esto pasó con la serie de los satélites ARSAT, ARSAT 1, ARSAT 2, para llevar a cabo un desarrollo mayor en lo que son las telecomunicaciones. Y hoy en día Argentina está colaborando con la recepción de la información de los satélites como el que les había contado anteriormente para Mercurio. Hay un Plan Nacional Espacial de Argentina, de hecho la CONAE tiene ofertas laborales o convocatorias, se le puede decir, a becas, para trabajar dentro de lo que es el Plan Espacial Argentino, para estudiar maestrías dentro de lo que es el estudio de la información espacial. Tenemos en distintos lugares, tenemos las bases que tenemos en la Patagonia, tenemos también en Córdoba, se puede estudiar en varios puntos del país. Y dentro del CONICET también, o sea, si uno entrando en el sistema del CONICET, se puede, por ejemplo, postular con su equipo de investigación una convocatoria, una beca, sea doctoral, postdoctoral o ingreso investigador y poder entrar en nuestro sistema nacional de investigación y poder trabajar y estudiar el espacio desde nuestra agencia de CONICET, ¿no? Hoy aprendimos por lo menos dos cosas nuevas. La primera es que no hace falta ser una superpotencia mundial para explorar el espacio. La tecnología va achicando su tamaño, la información sobre esa tecnología se va masificando y son cada vez más las personas que tienen el conocimiento para poder emplearse en fabricar artefactos espaciales, como los nanosatélites. Y también pasa esto otro, que no deja de ser interesante. Hay más información cada vez y una necesidad del hombre de colmar el ambiente que lo rodea y explorar, lanzarse hacia lo desconocido. Pasó a lo largo de todas las etapas de la historia y seguirá pasando en esta etapa que atravesamos. Desde este programa que hacemos, que se llama Enfoco, te invitamos a formar parte, como siempre, de esa lindísima tarea, explorar, saltar a lo desconocido. Hasta la próxima.